Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy JGo Acrobatel y os traigo un nuevo vídeo de la lista de reproducción de Metal Gear Bosses. Hoy mismo he grabado el combate contra Bump, de hecho lo he grabado hace cosa de 5 minutos, 10 minutos. Y vamos directamente con el siguiente vídeo, que va a ser, pues, no es un boss en sí, como por ejemplo la huida con Drevin o la persecución con Big Mama. Ya sabéis más o menos, los que hayáis jugado, lo que toca ahora. Algo muy espectacular a la derecha de la pantalla y Snake a la izquierda. Bueno, veis, difícil Big Boss y seguimos con DualShock 4. Prefiero jugarlo con DualShock 3, pero bueno, vamos a darle con DualShock 4. Snake contra los geckos kamikaze. Vamos para allá. He puesto la cámara un poquito más a la derecha para... nada, para que se vea ese centímetro extra a Raiden y a Bump. Ponemos bandana, aquí no hay mucho que hacer porque todo lo que hay que usar es el railgun. Lo único que voy a hacer, usaré una ración, por precaución más que nada, porque me ha dejado poca vida en el combate anterior Bump. Y nada, me voy a cambiar el camuflaje Metal, no se lee muy bien, pero bueno, Metal Gear. Así que hemos usado ya Metal, vamos a usar Gear ahora, que es una especie de neumático gigante, como veis. Camuflaje un poco extraño. Y nada, vamos. Lo primero, pues eso, me voy a poner un poquito de vida, solo en el caso de llegar a necesitarla. Ración o tallarín. Usemos un tallarín. Y bandana. Nada, aquí lo único, cargarse los geckos. Joder, acaban de empezar y ya me han dado. No lo veo ahora mismo. Lo único, esperarse a que el disparo esté cargado a nivel 3 y os lo cargáis los geckos de un solo disparo. Evitar apuntar y dejar de apuntar, apuntar y dejar de apuntar, para no perder la carga. Por ejemplo, si os acercáis a algo mucho, baja el arma automáticamente. Esas cosas, si podéis, las evitáis. Intentar también evitar fallar tiros. De un solo disparo lo matáis, así que si tenéis que tardar medio segundo más o 3 segundos más, no os preocupéis. Ahí vemos a Raiden. No llegamos a verlos ahora desde aquí. Sobre Rex. No van a tardar en volver los Gecko Kamikaze. De hecho, aquí están, y tonto de mí que he quitado la carga. Tenía para disparar ya, pero bueno. Uno menos. ¿Quién más viene? Aquí tenemos otro. Cuando llega a 3, disparo. Ahí tenemos otro. Ya lo veo. Ahí tenemos otro. Suena otro, no sé de dónde, pero suena otro. Ahí me ha aparecido. Nada. Ah, vale, ahí. Mira que había visto algo por ahí, No seas tímido. Le he dado de milagro, pero le he dado. La pelea entre estos dos campeones es épica. Qué pena que no la podamos ver toda desde aquí. Pero es épica, ¿eh? No está bien pagada esa pelea. ¡Ey! Deja Raiden, hombre. Espera, que han vuelto los geckos. Por lo menos lo he oído. Uno. Sabía que había otro. Ese va a empezar a disparar. Primero se ha cagado, lo cual le ha costado la existencia. Bueno, mejor nos cargamos a este. Vale la pena que nos dé un tiro y esperar a cargar al 3 para cargárnoslo a la primera. Watch out,
Venga, carga. Lo bueno es que va sacando pasta. Con todo ese humo no sé si había otro detrás. Veamos. Sí, porque no nos dispara la nada. Tal vez puedo mirarlos ahora un poquito. Eso es todo, amigos. Pedazo de vídeo, ¿eh? Ahí no se puede quejar nadie. Esto es arte en movimiento, chavales. Bueno, eso ha sido el intento desesperado por sobrevivir a los geckos kamikaze, Raiden contra lo que podríamos llamar algo así como su archienemigo. Voy a pausar aquí. No me ha dejado. Claro, era una secuencia interrumpida. Bueno, pues eso ha sido el combate, no ha estado mal. He sobrevivido. Nada, he tenido que tirar de tallarines porque si me hubieran pegado dos o tres tiros me mataban. Entonces más vale prevenir que curar. Eso ha sido el vídeo, Snake contra Geckos Kamikaze, mientras Raiden y Bump saldan cuentas. La primera vez que lo vi flipé, me encantó. Nada, pues si os gusta Metal Gear Solid tenemos un grupo de Facebook, se llama Metal Gear Saga de Hideo Kojima. Podéis buscarlo en Facebook, uniros, ahí compartimos de todo, lo digo siempre, ya lo sabéis. A día de hoy somos casi cuatro veces más que hace dos meses, y eso fue como, éramos 50, ahora estamos cerca de los 200, y esos 50 fue en un año. O sea, está creciendo el grupo bastante guay, muy guay. Hay gente de todos lados, de España y de Latinoamérica, hay gente, hay italianos, hay algún, creo que hay un, no sé si es, un yankee o algo, pero es, habla inglés y todo esto. Hay gente de todos lados, si os gusta, pues ahí ponemos fotos, nos ponemos de todo. Y nada, pues daros las gracias por seguir viendo los vídeos. Si os ha gustado, like, comentar, que aunque es un pedazo de rollo tener que vincular la cuenta para poder comentar en YouTube, yo os lo agradezco mucho y me hacéis un poquito más feliz. Y nada, compartirlo, que lo vea más gente, todo esto. Muchas gracias por todo, e id con Dios.